¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. He estado un poquito enfermo, por eso es de que no había hecho un video. Pero en esta ocasión, pues vamos a hacer un video acerca de... me han estado pidiendo de cómo blanquear las suelas. Aquí tengo este Jordan 12, y como vemos, aquí no sé si se alcanza a mirar, la suela está amarilla. Se ve... No se ve mucho, pero la suela está, si se dan cuenta, estaba ya manchada. Y y pues el video de hoy va a ser para eso. Vamos a blanquear la suela. Para eso, pues yo uso esta solución que se llama Salon Care 40, volumen 40. Es como una crema. Este lo venden mucho en donde venden productos para salones de belleza. Ahí lo pueden conseguir. Les decía, yo acá ahorita pues no hace mucho sol, el tiempo es frío, entonces yo hice una cajita. Es algo sencillo, es una cajita de cartón. Miren, si no sé si lo alcancen a ver, una cajita de cartón, pues la forran con papel aluminio. Y al cerrarla, pues dejen un lugar así como esto, así. Aquí vamos a poner una lámpara. Y eso va a ser como asemejar como la luz, digamos. Eso porque, como les digo, en mi caso ahorita, pues acá no hay. Si ¿Sí ven cómo se ve adentro la luz? Entonces, pues esto lo hice así porque... Les repito, aquí ahorita no hay sol, entonces cuando ustedes hagan esto, o es mejor para no tenerlo afuera, miren, así queda. Nomás traten de cubrir toda la parte de alrededor, así, bien cerradito, algo casero. Nada más es una cajita de cartón, no es la gran cosa, una cajita de cartón, y la forramos con papel aluminio de los cuatro lados y la parte de arriba también de las tapas que van a cerrar, y el hoyito donde vamos a dejar para la lámpara. Esto es algo muy sencillo. También vamos a utilizar de este plástico que es como para la cocina. No sé realmente no sé cómo se llame o cómo lo llamen en México esto. Lógicamente vamos a usar el zapato y nuestra crema. Ok, entonces vamos a aquí, no te lo voy a decir cómo se hace. Vamos a agarrar el par y pues en un poquito de la tapaderita, antes dejen de agitarlo, vamos a echarle un poquito aquí. No es una cantidad grande, es poquito nada más. Y vamos a... le voy a echar en la parte donde esté más fea. Si ven aquí, la parte de atrás primero. O si no, le voy a echar de un lado o de frente, no sé. Este lado está más feo. Este lado se ve más amarillo. Entonces de este lado le voy a echar. Sí. Vamos a echar sin miedo. Traten de no que no caiga en la parte de arriba. Ando un poco con gripa y ya ando saliendo de esto, pero sí me llegó la gripa y la tos. Pero pues ya, vamos de salida. Así poco a poco lo vamos a poner. Perdonen por la moquera, amigos. Es que pues sí, me pegó machín. Vamos a ponerle acá la suela, toda la parte de la suela. Esto blanquito. Traten de cubrir todo bien para que... Y antes de poner esta crema, deben de tener limpio el tenis, o sea, deben de limpiarlo, quitarle la tierra o polvo, lo que tenga, para que esta crema aplique bien, para que no quede en unos lugares más limpios y otros que no, porque pues tenía residuos de tierra o lo que sea. Entonces
Traten de tenerlo limpio, ahora ya casi estoy poniendo a la mitad. Después de que hagamos esto, lo vamos a dejar. Si están en el, lo pueden poner en el sol unos 40-45 minutos, máximo una hora, no más, porque recuerden que con el sol el pegamento se afloja, entonces no lo tengan mucho tiempo en el sol. Y si tienen este, y si hacen la cajita esta como la que yo hice, algo rústico aquí, pues este, nada más lo pueden dejar una hora ahí. Déjenme cortar un pedazo de plástico. Esto es para cuando ya así, como ven, aquí lo vamos a poner. Hay que cubrir con el plástico. Así, con cuidado, con mucho cuidado, nada más, algo así, ok. Y lo vamos a meter. Voy a poner mi cajita, pues acá arriba. Aquí lo vamos a poner. Déjenme mover esto. Y la vamos a poner y es nuestro tenis. También lo vamos a poner acá. No te lo voy a enseñar bien cómo lo vamos a poner, para que miren. Ahí está el tenis adentro. Ahorita lo voy a voy a cerrarle aquí. Ustedes ya vieron, lo voy a dejar aquí un rato. Voy a mover esto. Voy a armar mi cajita. Y pues le vamos a poner la lamparita acá. Lo voy a tapar así. Ahí está, amigos. Así lo voy a dejar un ratito, y perdón, así lo vamos a dejar un rato, miren, cerradito, y en un rato más lo checamos, ok. Ahorita volvemos. Vamos a limpiar y a ver cómo quedó. Bueno, amigos, este, ahorita como vieron, pues ya lo limpié. Le quité el agua y lo saqué con un trapito. Y miren, si se ve la diferencia. Cuando acaben de quitarle el agua, siempre cepíllenlo para quitarle todo el residuo que se haya quedado de la pastita blanca. Miren, no sé si se alcanza a notar la diferencia. Se ve más blanco en la mitad que puse, y esta mitad que no le puse todavía. Miren, si se ve la diferencia, todavía está amarilla, se ve. Y donde sí le pusimos y lo pusimos en la cajita, ya está todo blanquito. Aquí tengo el otro par, lo voy a poner la diferencia. Ahí se ve el color. Está más amarillo este del lado que el que pusimos nosotros, para que vean que el, miren, está más amarillo. Este es el que limpiamos y este es el que le falta limpiar. Si ven la parte de atrás que estaba también toda manchada, miren,
así es como queda, amigos. Cuando no es mucho, que no esté muy amarillo la suela, pues con una sesión va a bastar, va a ser suficiente. Como en este, pues con una sesión, miren, quedó muy, muy blanquito. Si lo vemos, ahí se ve, todo muy bonito, todo esto estaba amarillo. Ustedes lo vieron, como acá, aquí, porque todavía no le paso, ahorita lo voy a poner del otro lado. Pero lo que quería era mostrarles de que cómo es que funciona esto. Ahí está, miren, blanquito. Voy a controlar la luz para que se vea muy bien. Ahí me lo pongo. Con la diferencia, pues, del tenis, se ve, pues, luego se ve, amigos. No necesito darles muchos detalles. Se ve que tenis se ve más amarillo. Pequeño video, amigos, de blanqueado, ya saben. Espero y les sirva, les ayude. Recuerden que, pues, ese es el para el canal, lo que usamos, pues, fue esta crema, el Salón Care 40, y la cajita que les había dicho, pues, ustedes si tienen la luz del sol, lo pueden hacer con la luz del sol, y si no, pues, háganla así como yo, una cajita con papel aluminio y el plástico que es para ponerle encima. Y al último ya nomás lo limpian, lo secan, lo tallan con un cepillito para quitarle todos los residuos que hayan quedado. Y pues el resultado final, pues aquí está. Un tenis muy blanquito, muy bonito. Que es cualquier tenis que sea así, lo puede hacer. Y para la próxima... el otro video va a ser para las suelas que son como claras. Voy a tratar de conseguir un tenis que tenga la suela clarita y vamos a ver si, para que vean que también funciona. Entonces, pues eso sería todo, amigos. Espero les sirva de algo el video. Nos vemos para la próxima. Saludos, amigo Juan Hernández. Estamos al pendiente. Cuídense.